Juan Gabriel, las proyecciones para estas primarias socialistas. Bueno, yo no puedo hacer ninguna proyección particular, salvo darme cuenta de que esto está lleno, de que hay muy buena participación, de lo que me alegro. Y naturalmente pienso que en la medida que haya mejor participación, más posibilidades tenemos nosotros de ganar. Nosotros siempre planteamos una primaria ciudadana y no una primaria restringida. Nosotros planteamos en lo posible una primaria legal y eso no fue posible. Pero veo por la asistencia de gente de que hay una concurrencia importante y eso me satisface muchísimo. ¿Confiado en que este proceso está terminando todas las medidas de transparencia? Las medidas de transparencia las voy a juzgar cuando termine el día. Hasta el momento, ¿cuál ha sido cómo considera el desarrollo del proceso? Yo considero que está todo bien. Mi apoderado me ha informado de que la gente está votando en orden, de que no han habido mayores dificultades. Hay algunos problemas, me han contado, en algunas comunas, con falta de lápices o falta de tampones o cosas por el estilo, pero habrá que ver cómo se habrá solucionado eso por la gente del Tribunal Supremo. Le han contado también que ha llegado bastante gente, sobre todo personas de la tercera edad, en furgones, en microbuses. No he sabido eso, no me lo han dicho. O sea, ¿cuál sería el resultado? ¿Usted lo va a respetar? Yo he dicho de que yo voy a esperar el conjunto del proceso para emitir un juicio acerca de cómo se ha desarrollado el proceso. En el caso que lo considere positivo, ¿usted está dispuesto a seguir trabajando por la región de Los Ríos? Por supuesto que sí. En el caso de que no sea así, ¿reafirma el compromiso que tiene de apoyar a José? Yo ya lo he dicho, de que el diputado de Urresti solo le he escuchado la idea de que él es de aquí y los demás no son. El día que escuche ideas sobre la región voy a poder hacer un juicio acerca de lo que piensa como candidato a senador. O sea, ¿no reafirma su apoyo? Yo estoy contestándole lo que le he contestado. Gracias.